Shannon Gilbert desaparece y su cuerpo es encontrado varios meses después. Su madre Mary está segura de que su hija fue víctima de un asesino en serie. Busca justicia durante años. Con lo que no contaba Mary es que varios años después del asesinato de Shannon, su hija Sara terminaría asesinándola a ella. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma. Espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso que afectó a una familia que ya había sido afectada por un crimen con anterioridad. Todo esto sucedió en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sarah Elizabeth Gilbert nació el 19 de enero de 1989 en Nueva York. Su familia se mudó de Jersey City a Warren Street en Ellenville, una villa ubicada en el condado de Ulster. Ella tenía tres hermanas: Shannon, Sherry y Stevie. Sara era la tercera hermana en orden de nacimiento después de Shannon y Sherry, pero antes de Stevie quien era la menor de todas. Del padre de Sara no se sabe casi nada. Según el abogado de la familia, su papá sufría de esquizofrenia y era adicto a la heroína. De la infancia de Sara sabemos que fue muy difícil. Ella pasó por varios hogares de acogida con el agravante de que fue abusada sexualmente por uno de los novios de su madre llamada Mary, al igual que su hermana Sherry. En aquel entonces también su hermana Shannon estaba viviendo en casas de acogida. Sara sufría una enfermedad mental, la esquizofrenia, y comenzó a consumir drogas cuando apenas era una adolescente. Para muchos, la conducta que se vio más adelante de Sara no era por su enfermedad mental, sino por el consumo de drogas que inició a una muy temprana edad. Cuando Sara tenía 14 años y posterior al abuso sexual cometido por la pareja de su madre, quedó embarazada, pero tuvo un aborto. A los 16 años, la adolescente abandonó la escuela secundaria y se mudó con su novio, un hombre llamado Emanuel Martínez de 22 años, con quien tuvo su único hijo en el año 2009, al cual llamaron Hayden. Emanuel era un traficante de drogas y ya había estado en la cárcel por esto en varias ocasiones. Según se supo, era un hombre violento, y Sara fue a parar a un refugio para víctimas de violencia doméstica en más de una ocasión. Supuestamente ella también era violenta con Emanuel al punto en el que el hombre obtuvo una orden de restricción en contra de ella por haberlo amenazado de muerte antes de separarse. Emmanuel no tuvo ningún papel en la crianza de su hijo, pero Sara contaba con el apoyo de su madre, quien era el pilar económico de toda la familia. Durante esta época, según contaron varios familiares y amigos, y también el mismo abogado de la familia, la relación entre Mary y Sara era muy buena. Es más, en varias ocasiones Mary dijo que la hija en la que más confiaba era en Sara era ella a quien dejaba a cargo de la casa cuando ella se iba a trabajar o tenía que hacer un viaje y también era Sara la que controlaba todo mientras su madre no estaba y según dijeron ella lo hacía con mucho gusto pero un incidente terrible haría que toda la dinámica familiar cambiara ya que Shannon la hija mayor de Mary la hermana mayor de Sara desapareció sin dejar rastro y ellas estuvieron meses buscándola para encontrar su cuerpo luego de mucho tiempo esto según dijeron los familiares y amigos marcó un punto de inflexión en el comportamiento de Sara comenzó a comportarse de manera violenta y también a tener alucinaciones, y la relación entre Mary y Sara se volvió muy mala. La chica no quería saber nada de su madre e incluso se dijo que en varias ocasiones la culpó por la muerte de su hermana. Para entrar un poco en el contexto del caso de Shannon, lo resumiremos rápidamente a continuación, ya que después de esto Mary se convirtió en una ferviente defensora de las víctimas de violencia. En el año 2010, Shannon desapareció. Lo que sabemos de su infancia, además de lo que ya dijimos anteriormente de que ella vivió en varios hogares de acogida, al igual que Sara, es que fue diagnosticada con trastorno bipolar mientras estaba en estos hogares de acogida. Tenía un tratamiento médico, pero con el paso de los años lo suspendió debido a distintos efectos secundarios que estaba experimentando. Se sabe que Shannon, en los últimos momentos de su vida, trabajaba como prostituta con el aval de su madre. El último día que supieron de ella fue el primero de mayo de 2010, a sus 24 años. Aunque aspiraba a ser actriz, ella daba sus servicios como trabajadora sexual en distintos sitios de Internet. De hecho, se sabe que Shannon desapareció cuando intentaba huir de uno de sus clientes. La incesante búsqueda de Shannon por parte de su madre Mary condujo a las autoridades a un total de diez cadáveres cerca de Gilgo Beach. Cubriendo una distancia de aproximadamente 11 kilómetros en la costa sur de Long Island, entre los años 2010 y 2011. Esto hizo pensar a la policía que todo se trataba de un asesino en serie. Entre las víctimas había ocho mujeres, un hombre asiático vestido con ropa femenina y un niño pequeño hijo de una de las mujeres halladas muertas. Solamente se pudo identificar cinco de los cuerpos encontrados: Megan Waterman, Jessica Taylor, Melissa Vanterlemi, Maureen Barnes y Amber Lynn Costello. Varios de los cuerpos pertenecían a trabajadoras sexuales que, al igual que Shannon, se anunciaban en Internet. Los esqueletos no tenían ropa ni joyas, y todos estaban envueltos en arpillería y habían sido depositados uno cerca del otro. Ninguna persona fue identificada como sospechosa en estos crímenes. Pero el cuerpo de Shannon no estaba entre todos estos. Lamentablemente, el 13 de diciembre del año 2011, 18 meses después de su desaparición, los restos de la joven mujer fueron encontrados en una zona pantanosa de Gilgo Beach. El cliente con el que Shannon estaba la noche de su desaparición no fue considerado como sospechoso. Y la policía descartó que la muerte de Shannon estuviera relacionada con los otros asesinatos. Incluso dieron la hipótesis de que todo había sido un accidente. Pero Mary no podía aceptar esta versión de la policía. Para ella su hija había sido víctima de un asesinato y tenía que probarlo como pudiera. Fue por eso que tiempo después de haber encontrado los restos de Shannon, ella pidió unos exámenes forenses privados. El nuevo médico que hizo todos estos exámenes llegó a la conclusión que no se podía dar una causa de muerte específica para Shannon, pero tampoco se podía determinar si había muerto por un accidente o por drogas e incluso dijo que había encontrado ciertas características que podían conducir al hecho de que Shannon fuese asesinada. Entre los restos que le dieron a la familia no estaba la laringe de Shannon y además el hueso y oides de la mujer estaba lastimado así que para él esto podía ser una señal de estrangulamiento. Otra señal que le podía dar esto a este forense fue el hecho de que el cuerpo fue encontrado boca arriba. Pero como les digo, él no pudo dar una causa exacta de la muerte, pero se sí dijo que había una alta probabilidad de que Shannon hubiese sido asesinada. Con todo esto, luego de varios años, la policía cambió la muerte de Shannon de un accidente a inconclusa, dejando abierta la posibilidad de que ella pudiese ser víctima de este asesino serial. La historia de Shannon y de otras cuatro trabajadoras sexuales asesinadas en Long Island fue relatada en el libro Chicas Perdidas de Robert Colker, un periodista del New York Times, en la cual se basó la película de Netflix del mismo nombre que se estrenó en 2020. En esta versión televisiva el personaje de Sara aparece con bajo perfil, haciendo anotaciones en la investigación, evitando la publicidad y sumamente tranquila. Tanto Sherry como Sara y Mary participaron activamente en el caso de Shannon, intentando llegar a una conclusión de todo lo que había pasado. Pero realmente, según dijeron muchos, Sara estaba muy afectada por los sucesos. Después de encontrar el cuerpo de Shannon y que se dieran todas estas investigaciones, el estado mental de Sara fue empeorando cada vez más y más. Ella en varias ocasiones dijo que su hermana no estaba muerta, que estaba viva. Y también decía que podía ver y hablar con los demonios. Incluso dijo que su madre y sus hermanas estaban poseídas por estos demonios o que los demonios tomaban las formas corporales de ella y que en muchas ocasiones no sabía si estaba hablando con su familia o con estos demonios tomando el lugar de sus seres queridos también dijo que ella estaba preparada para luchar con todos estos entes malignos y que su misión en la tierra era acabar con ellos su madre y hermanas estaban muy preocupadas por su salud mental y también por la estabilidad de su hijo pensaron en cierto punto de todo esto que Sara no podía cuidar al pequeño, pero ella se negaba a recibir ayuda y decía que muchas personas a su alrededor querían hacerle el mal. Siguiendo con esta misma línea de comportamientos, Mary y Sherry visitaron a Sara en su casa en el mes de enero del año 2014. Ella no las recibió nada bien, ya que intentó atacar a su madre gritando que ambas eran demonios. Evidentemente, ellas llamaron a la policía y cuando los agentes llegaron, internaron a Sara en un centro médico psiquiátrico lugar al que tuvo que regresar un mes después en febrero y nuevamente en julio de ese mismo año. En este último episodio, Sara estaba diciendo que su hijo era un demonio, que era un dios maligno, y también trató de lastimarlo. En esta ocasión, ella pasó todo el verano en este lugar hasta que fue trasladada a un centro psiquiátrico más grande donde permaneció hasta diciembre de 2014. En este lugar fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y obligada por una orden judicial a comenzar a recibir un tratamiento antipsicótico inyectable. Esto la mantuvo fuera de los hospitales durante todo el año 2015 y esperanzó a su familia de que las cosas mejorarían. Pero la tranquilidad de la familia no duró mucho. Ya que en el año 2016 Sara dejó de tomar esta medicación y comenzó de nuevo a tener encuentros con las drogas. Consumía marihuana y también éxtasis y esto provocó que las alucinaciones y todos esos demonios que vivían en su cabeza volvieran a tener un papel muy importante en su vida. El 19 de febrero de 2016 sucedió un episodio terrible en la casa que Sara compartía con su hijo Hayden. Ella y su hijo tenían un perro que durante años había sido su mascota. Esa tarde, Sara tomó al perro y lo ahogó en la bañera del baño. Dijo que el perro era un demonio y, en cierto punto, también dijo que ella creía que el perro era el rapero Eminem. Además de eso, también trató de ahogar a su propio hijo diciendo que era un demonio. En medio de esta crisis, Sara llamó a su madre para decirle todo lo que estaba sintiendo. Mary llegó rápidamente a la casa de su hija ya que vivía a unos minutos de distancia y logró salvar a su nieto. Inmediatamente llamó a la policía y Sara fue trasladada de nuevo al hospital psiquiátrico donde ya había estado. Pero en ese momento ella estaba teniendo un comportamiento muy violento, así que fue enviada a otro centro. Psiquiátrico, pero ya este con aplicación de la ley. Tras este incidente, Sara fue acusada de crueldad agravada hacia los animales y de poner en peligro el bienestar de un niño. En vista de todos estos cargos, Mary se quedó con la custodia de Heinen. Sara ya no podía ver a su hijo y además ya no podía tener la ayuda económica que el gobierno le estaba dando. Esto la afectó demasiado. A principios de julio de ese año 2016, Sara tuvo una sobredosis y fue internada en el hospital. Su temperatura corporal estaba muy elevada y los médicos tuvieron que cubrirla con hielo. Cuando se despertó, Sara se puso muy violenta, así que tuvieron que inducirle un coma para evitar que se hiciera daño y también que hiciera daño a los demás. Poco después la dieron de alta en el hospital pero ya ella tenía muchos problemas con las drogas y además había abandonado por completo su tratamiento. Era obvio que nada bueno saldría de esa situación y lo peor pasó poco tiempo después de que ella fuese dada de alta. Todo sucedió el 23 de julio del año 2016. Sara no tenía trabajo, no tenía dinero, había perdido la custodia de su hijo y estaba enfrascada en seguir consumiendo drogas vivía sola en su casa y esa mañana llamó a su hermana Sherry para decirle que estaba teniendo de nuevo alucinaciones. Su hermana no sabía qué hacer porque estaba en el trabajo y le dijo que lo mejor que ella podía hacer era llamar o al número de emergencias o llamar a su madre. Sara no quiso llamar al número de emergencias según le dijo a Sherry porque no quería volver al hospital psiquiátrico. Así que lo que hizo fue llamar a su madre. Mary tomó sus cosas y rápidamente fue a la casa de su hija porque quería ayudarla pero no contaba con que yendo a este lugar se encontraría con un destino fatal, y es que antes de que llegara su madre, Sara ya había escondido un cuchillo que había comprado unos días atrás, y también había tomado un extintor de incendios y lo había puesto en la sala de su casa muy cerca de su alcance. Cuando Mary llegó, vio que su hija no estaba en el mejor estado posible pero seguramente jamás se imaginó lo que pasaría a continuación. Eran las diez y media de la mañana cuando Mary entró al apartamento y se sentó en el sofá de su hija para conversar. Sara le preguntó si era un dios maligno que practicaba la brujería. Evidentemente ella le dijo que no, pero Sara no le creyó. Fue allí que comenzó a apuñalarla repetidamente con el cuchillo de cocina. Mary intentó defenderse, pero no pudo lograrlo. Cayó al suelo e intentó meterse debajo de la mesa que había frente al sofá. Sara la sacó, se sentó encima de ella y siguió apuñalándola, apuntándole al corazón, los pulmones, el abdomen y demás lugares del cuerpo. Mientras todo esto pasaba, Sherry estaba muy preocupada por su hermana y a la vez por su madre, porque sabía que iría a la casa de Sara y ella podía tornarse muy violenta. Así que llamó al número de su madre en repetidas ocasiones y no obtuvo respuesta. Luego de un par de llamadas lo que hizo Sara fue apagar el teléfono de Mary para que nadie la llamara. Luego de eso tomó el extintor, le pegó a su madre en la cabeza y le roció la espuma de este extintor en la boca tratando de ahogarla. También le dio más puñaladas en el cuello y varios golpes en el cuerpo. Lo que hizo Sherry fue llamar a la policía pensando que había sucedido algo en la casa. Los agentes llegaron más o menos a la 1:45 de la tarde. En ese lapso lo que había hecho Sara había sido irse a acostar a su habitación y fumarse un cigarrillo a esperar que la policía llegara. Cuando los agentes llegaron a la escena, tocaron la puerta y Sara les abrió, se encontraron con una imagen horrible. Mary había sido asesinada por su propia hija y su cuerpo estaba en la sala de la casa. Según el médico forense, tenía más de 227 puñaladas en todo su cuerpo, además de los distintos golpes que recibió. Según dijo, había visto mucha saña en el asesinato de la mujer. Sara fue arrestada e inmediatamente confesó todo a la policía. Dijo que había matado a su madre porque era malvada y era un demonio. Fue acusada de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma. La fiscalía argumentó que Sara había planeado el asesinato de Mary durante meses, ya que estaba molesta porque su madre le había quitado a su hijo. Sus abogados dijeron que Sara había asesinado a Mary en medio de delirios provocados por una vida llena de abusos, esquizofrenia y un sistema de salud mental que le había fallado. Por su parte los familiares de Sara la llamaron malvada y aseguraron que ella había estado atormentando a su madre durante años antes del asesinato y que sabían que todo había sido algo planeado por un odio a largo plazo y no como resultado de su enfermedad mental. En agosto de 2017, Sara fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a entre 25 años de prisión y cadena perpetua, el máximo permitido por la ley. Según los miembros del jurado, Sara no carecía de la capacidad mental para ser juzgada o para saber lo que estaba haciendo. Para ellos todo había sido planeado meticulosamente. Durante la lectura de la condena, que duró aproximadamente 40 minutos, Sara se estuvo balanceando al lado de su abogado defensor. El juez le dio un momento para que se dirigiera tanto al jurado como a las personas que estaban en el juicio. Sara sollozó y le pidió clemencia a los miembros del jurado y también se dirigió a su familia para pedirles perdón por lo que había hecho. Según el juez, él no veía la condena como un castigo sino como una prevención. Para él Sara era un peligro no solamente para ella misma sino también para su entorno. Primero por el hecho de que ya había matado a un animal antes de quitarle la vida a su propia madre. Y él dijo que sentía mucho miedo por su hijo y que lo mejor era que la mujer estuviera tras las rejas. En la actualidad, Sara está internada en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills y está recibiendo un tratamiento de salud mental. La joven no fue mencionada en el obituario de su madre Mary, quien terminó asesinada a los 52 años por su tercera hija mientras buscaba justicia por la muerte de su hija mayor. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy impactante, una familia que ya había sufrido una pérdida irreparable de la hija mayor, una madre que buscaba justicia y que terminó siendo asesinada por otra de sus hijas, esto sin ninguna conexión al caso de la hermana mayor, algo muy lamentable. Para muchos, como ya dije, Sara actuó porque ella tenía esta enfermedad mental que no estaba siendo controlada y realmente no sabía lo que estaba haciendo. Pero para muchos otros, incluidas sus hermanas que todavía están vivas, ella actuó porque lo había planeado todo y tenía un gran resentimiento a su madre. Al final está cumpliendo una condena dictada por un jurado que tampoco creyó que todo esto tuviese algo que ver con su enfermedad mental. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo. En mis redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.